Desarticulado grupo delincuencial dedicado a homicidios y microtráfico vinculado con las disidencias de las FARC con accionar en el norte del Cauca. Fueron capturadas 15 personas e imputados dos integrantes de Los Velar, organización al margen de la ley que delinquía en Cali y Jamundí. Sometidos ante la justicia, 8 presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia en el Valle del Cauca se presentaron en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada en Cali. El Ejército junto a la Policía Nacional destruyeron 8 laboratorios que almacenaban cocaína en Norte de Santander y Putumayo, afectando al ELN. La Policía Nacional capturó en Risaralda a alias Gordo Oyola por concierto para delinquir agravado, homicidio y tráfico de estupefacientes. Esta persona sería cabecilla del grupo delincuencial común organizado La Nueva Alianza. Este actor criminal al parecer estaría vinculado a más de 15 homicidios presentados en varios municipios del norte del Valle y en Risaralda. En Vichada, la Armada de Colombia salvaguardó la vida de 3 personas, entre ellas un menor de edad, que naufragaron en una embarcación artesanal por el río Orinoco. En el sur de Bolívar fue ubicado el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Allí fueron capturados 6 de sus presuntos integrantes y además se liberó a un menor de edad gracias a la labor de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Pública en Buenaventura desarticuló una organización de narcotráfico transnacional que delinquía en la costa pacífica colombiana. Alias Ramiro, Mono, Henry y Jair son algunos de los capturados, sindicados por tener alianzas con narcotraficantes extranjeros.